tardes, Isaac Isaías. Hoy hablaremos de un juego que es secuela espiritual de ICO, que salió originalmente para la PlayStation 2 en el 2005 y que es producto del aclamado director Fumito Ueda, que se volvió un clásico instantáneo, una joya de la industria y que 13 años después lo vemos en un remake con gráficas estupendas mientras conserva lo mejor y lo peor de la versión original. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide, presentando un juego que nos hará agarrar nuestra espada, mirar al cielo y decir: ¿cómo demonios me voy a trepar a ese tremendo gigante? Shadow of the Colossus. Adelante, por favor. Muy bien, pásenme mi equipo de maniobras tridimensionales. Es hora de acabar con estos colosos al puro estilo de Eren y Mikasa. ¿Pero qué? ¿Cómo demonios creen que voy a vencer estas madres con esto? ¡Están locos! ¡Ay, santito Leviak, hermana, ayuda! Shadow of the Colossus del 2018 es un remake que se hizo desde cero, pero cuidando que se sintiera como la versión original. Estaremos en los zapatos de un joven guerrero llamado Wander, quien ha entrado a una tierra prohibida con la esperanza de traer a la vida a una chica llamada Mono. Señor Neta se llama así. Oh, disculpe, señorita. Para esto se nos encomendará la laboriosa tarea de vencer a 16 colosos con solamente un palillo de dientes, el arco y una yegua. Chale, neta, lo que hacemos por las mujeres, ¿o no, amigos? ¿O no? El mapa se desarrolla en un mundo abierto con misiones específicas. Cada vez que venzamos a un coloso, regresaremos al templo donde se encuentra nuestra morrita y se nos dará una pista de dónde estará nuestro siguiente coloso a vencer. El mundo nos presenta un mapa inmenso desde el inicio, sin embargo, es único en el sentido de que no contiene templos, mazmorras, NPCs u otros enemigos aparte de los colosos. Habrá unas colas de lagartija que podremos conseguir para aumentar nuestra barra de estamina y unas frutas para hacer crecer nuestra salud. En el remake se nos agregan 79 monedas esparcidas por todas partes que al conseguirlas nos darán la espada más poderosa del juego. Spoiler alert, no lo vale. El juego, a pesar de ser de acción, podríamos decir que es más de rompecabezas, pues nuestro personaje, por más valiente que sea, solo tiene una acción de ataque que solo vencería al asaltante de la combi. El arco es más débil que los poemas que hiciste a tu ex para que regresaran y la yegua se atora hasta con el césped. Para encontrar a los colosos se nos dará una pista a medias y usaremos nuestra espada que mediante la luz nos guiará a donde está el coloso. Una vez que estemos por la zona... ¿Cuál zona? Empiezan los rompecabezas, pues tendremos que buscar dónde y cómo llegar al coloso, seguido de descubrir la debilidad del coloso. Para esto, la espada nos mostrará con una luz dónde le duele más al mismísimo coloso. Spoiler, pegarle siempre las bolas no siempre da resultados. De ahí tendremos que escalar hasta llegar a la parte suave del muchacho para clavarle nuestra espada y hacerlo que se retuerza de agonía. Si nos llegamos a tardar, la voz de nuestra conciencia nos dará un pro tip a medias. Algunos de los rompecabezas serán difíciles de descifrar. Otros nos llevarán unos cuantos minutos e intentos, así como pensar fuera de la caja y ver qué elementos del escenario podemos usar para vencer a los colosos. Podremos treparnos en algunos de los colosos, lo cual consumirá nuestra barra de estamina, así que estaremos luchando contra la ansiedad de no caernos sabiendo que estamos hasta arriba, ya que eso garantizaría iniciar desde cero. En lo personal, encuentro más odiosos a los colosos más pequeños, pues son más rápidos y atascados, ya que Wander tendrá una física tan real que en el juego, al ser derribado o golpeado y se caiga, le tomará bastantes segundos levantarse. Es ahí cuando los colosos pequeños tomarán ventaja y nos harán no nos dejarán levantarnos, haciendo que repitamos de nuevo la pelea. Por último, en cuestión de gameplay, tenemos a nuestra yegua, Agro, la cual nos acompañará en toda nuestra aventura y aparte de llevarnos rápido de un lugar a otro, nos ayudará a treparnos en algunos colosos. Sin embargo, el control de Agro a veces se llega a sentir un poco tieso y raro, por lo que habrá momentos en los que optaremos por dejarla y mejor correr en algunas zonas donde se llega a atorar en las rocas. O si llegamos a entrar en una zona con césped alto donde Agro se alentará bastante y será más fácil dejarla y que nos alcance después, en un rato, no sé, otro día. Podemos decir que en el gameplay Agro no es tan fluido como otros juegos donde el uso del caballo es parte importante del mismo. Sabemos que se quiso hacer un trabajo muy similar al original, pero creemos que siendo un remake pudieron haber mejorado algunas cosas con la cámara y el gameplay, entre ellas la movilidad de Agro y Wander. Pues a veces mientras escalamos, corremos o hacemos pequeñas secciones de plataformeo, el gameplay se sentirá torpe y llegará a frustrarnos. También la cámara será una de nuestras mayores enemigas, sintiendo
conduce a veces muy forzada a quedarse en un punto y haciendo difícil tenerla en una perspectiva que nos permite enfrentarnos a los colosos. Uno de los puntos más aplaudibles es la física en Wander y Agro, la cual se siente tan real. Nada de brincos excéntricos o traspasar paredes, incluso como comentamos antes, las piedras nos detendrán y el césped nos volverá lentos. Es aquí cuando nos planteamos si en verdad queremos juegos que se sientan así de reales, donde nuestro personaje tarde 3 minutos en levantarse porque se cayó del caballo y lo golpearon, o si queremos seguir con la fantasía de traspasar rocas y que nuestro personaje sufra daño sin que se queje tanto. De cualquier forma, sabemos que este es el sello característico de los juegos de Fumito Ueda. Shadow of the Colossus es un juego que debes experimentar, ya sea en su versión original o el remake, con su apartado gráfico y un diseño tan increíble que te hará reflexionar y relajarte mientras te aventuras en busca de esos colosos. Te hará pensar y emocionarte cuando estés arriba de ellos a punto de atacar, y en todo momento te sentirás inmerso en una música tan épica que Xenomenoide no tuvo de otra más que darle una tarjeta verde de imperdible. Jueguenlo, nos lo agradecerán después y recuerden, la próxima vez si consigan un equipo de maniobras tridimensionales.